nos encontramos en Consuegra, un pueblo del sur de Toledo, un pueblo muy conocido por estos molinos de viento. Y nada, justo cuando acabé de estudiar Puerta Bonita es donde centré toda mi atención y donde, bueno, emprendí mi carrera profesional, ¿no? Justo cuando terminé de estudiar no sabía muy bien, tenía ideas, pero no tenía muy claro, ¿no?, a dónde íbamos a poner toda la fuerza. Y nos dimos cuenta que aquí a estos molinos llegaban muchísimos autobuses de asiáticos todos los días, cuando nosotros estábamos trabajando en el castillo y recibíamos muchísimo menos visitantes. Entonces decidimos ir al ayuntamiento a preguntar por este molino y dijeron que no podían darle un molino a todo el que viniera, porque no habría molinos para todos. Entonces le preguntamos, ¿y por qué están cerrados? ¿Por qué no se abre? ¿No se les da un uso? Entonces reflexionó, lo sacó a concurso, ganamos el concurso y llevamos 7 años aquí y metemos al año 200.000 personas. Hecho en este molino de viento es darlo a conocer, y con este molino, con este proyecto, nos ha dado para visitar al año unos 10-15 países para poder ofrecer este producto o esta experiencia de venir a moler aquí trigo a un montón de países. Cuando nuestra empresa llegó o se estableció en Consuegra en el año 2013, llegaban hasta aquí 125.000 personas. En 6 años fuimos capaces de triplicar esos visitantes. El 60% son japoneses. Más o menos el 25% serán chinos. El 10% coreanos. Y el pequeño porcentaje, el resto. Cuando comenzamos con el primer proyecto, en los 2 primeros años, hacíamos una molienda más o menos al mes. Y entonces, bueno, vimos que gustaba muchísimo, que la experiencia pues aumentaba dentro de este molino. Entonces decidimos ponerlo en marcha todos los días. Esto nos valió en 2017 para que el presidente de Castilla-La Mancha nos diera el premio a la mejor iniciativa emprendedora. Sí, pues bueno, nosotros teníamos aquí una compañía de teatro que fundamos por allá por el año más o menos 2007, y lo bueno era que éramos actores de medio pelo, pero que disfrutábamos muchísimo de lo que hacíamos, y sobre todo este castillo o este destino nos daba muchísimas posibilidades de actuar, que es lo que carece, ¿no?, y los actores de hoy en día, que actúan cuatro. Pero nosotros, sin salir de nuestro pueblo, podíamos estar actuando pues prácticamente todos los días, porque teníamos centros escolares de Madrid pues un montón, de Castilla-La Mancha también. Entonces trabajábamos mucho el teatro dentro del turismo. Un poco abrir otros caminos, ¿no? Al final toda nuestra empresa había estudiado audiovisual, no habíamos estudiado turismo, pero habíamos entendido el turismo muy bien, así que llevamos 2 años apretando muchísimo la comunicación, sobre todo hacemos mucho contenido audiovisual, y bueno, también desde hace 2-3 años venimos apretando muy fuerte con un proyecto musical en Paradores, con artistas de primer nivel y con un socio también que estudió en Puerta Bonita y que además compartí con el piso, con Gonzalo Cáceres, pues que estamos viviendo el sueño. Llega el verano y iniciamos con Diego El Cigala, Enerja, luego tenemos a Víctor Manuel Encorias, Jorge Drexler, Tomatito, Estrella Morente, Buica, Andrea Motis, no sé, seguramente me pellizque otra vez cuando esté viviendo estos eventos y bueno, pues estaré súper orgulloso, ¿no?